Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día, en donde, como cada viernes, le damos a conocer en primera instancia algunas de las recomendaciones para el fin de semana, para que usted las aproveche y las disfrute al máximo ahí con su familia, solo también, si usted lo prefiere, o acompañado también de sus amigos. Y bueno, pues dentro de lo que es el pueblo mágico de Huauchinango, llevará a cabo la Feria de la Enchilada y la Cecina, en la que dichos platillos representarán los sabores de la Sierra Norte, tradición que con los años se hace presente por el sabor único y la preparación. Asista con la familia y disfrute de la gastronomía de la Sierra Norte este 18 y 19 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. En San Pedro Cholula, con el fin de difundir al municipio en el gusto del turista, a través de eventos de calidad que reflejen las tradiciones y el talento cholulteca, se realizará el Festival Internacional Vaniloquio Cholula, en el que resaltarán las tradiciones locales y además es totalmente gratuito para deleite del público que se espera visite y se quede en el municipio para disfrutar días de cultura, arte y tradición durante los días 18, 24, 25 y 26 de noviembre, teniendo como sedes el Foro San Pedro, el Parque Soria, el Auditorio Daniel Forcelledo y el Zócalo de Cholula. Y ahí mismo en Cholula, este sábado 18, se realizará el evento denominado Rivadavia, una integración artística y cultural que mediante un decorado atrevido los transportará a un lugar único en donde se promueve la integración de personas para compartir experiencias únicas. El protagonista de la noche será Clapton, el enigmático DJ de fama internacional que usa una máscara dorada como sello particular y quien ya es sinónimo de las mejores presentaciones en festivales de todo el planeta. La cita es en el Parque Soria y los accesos están en 330 general. Finalmente, no se olvide de asistir este domingo 19 de noviembre al municipio de Calpan para disfrutar de la Feria del Tejocote, fruto endémico del país y propio de la región de San Andrés Calpan, donde podrá encontrar sus distintos procesos de transformación como el ate, mermelada, postres, conservas, agroindustriales, gastronomía, aderezos y salsas, entre otros, pues la producción de Calpan es la más importante del país, contemplando más de 20.000 toneladas de producción anual, de las cuales el 90% se utiliza para la extracción de pectina, utilizada para la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. El lugar es frente al ex convento franciscano a partir de las 11 de la mañana. Y bueno, pues ahí algunas de las recomendaciones para este fin de semana. Y ya adentrándonos dentro de lo que es la información noticiosa y dentro de lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, dentro de las notas de interés general, le comento que anuncian ya la remodelación del Estadio Tlahuicole en Tlaxcala. Con el anuncio de la modernización y ampliación del Estadio Tlahuicole, en la que se invertirán 180 millones de pesos, jugadores, aficionados y la sociedad tlaxcalteca coincidieron en que Tlaxcala merece un recinto de este nivel. Qué bueno que hagan eso, porque hace falta y que esto engrandece a Tlaxcala. Y siento que el estado de Tlaxcala era como que muy, el más rezagado de todos los estados, ¿no? Entonces, en cierta forma, siento que el gobernador está haciendo buen trabajo, porque literal, tenemos este estadio, y creo que me parece otro estadio, el de Santa Cruz. Y pues es como para motivar y tener más visitantes, más turistas que vengan, tener más, algo que proveer a los visitantes, ¿no? Quizá los más emocionados y animados con el anuncio son los jugadores y cuerpo directivo del equipo Coyotes, pues el estadio es la cueva del Coyote. Ah, sí, claro, es una motivación extra el saber que puede haber ese escalón y puede estar la primera que tanto espera todo tlaxcalteca. Esto es una motivación impresionante para todos. Seguramente a nivel social, a nivel deportivo va a ser importantísimo para todos. Así que bueno, yo creo que esto realmente nos vamos a dar cuenta cuando empecemos a jugar en la Liga de Ascenso. Ahí la gente se va a dar cuenta de que es una Liga de Ascenso muy competitiva, donde se van a cumplir muchos sueños. La afición coyotera no se queda atrás. Ilusiona el hecho de saber que en unos meses contarán con un recinto totalmente moderno. Futbolísticamente hablando, me parece que está bastante bien, porque pues ya estaríamos entrando a una nueva etapa de competencia. Ya no sería nada más quizás amateur, ¿no?, sino ya albergarías otro tipo de eventos
que la mayoría de los tlaxcaltecas no tenemos acceso, ¿no? Quizás esa es la ventaja de la modernización del estadio. Yo eso es lo que esperaba la afición, ¿no? Más que nada, pues, queremos que Coyotes pues, se quede aquí en Tlaxcala y la noticia pues está más que excelente. Con estas adecuaciones, se cumplen las condiciones estipuladas por la Federación Mexicana de Fútbol para que el equipo Coyotes de Tlaxcala juegue en la Liga de Ascenso MX. En temas relacionados a la salud, dispone CESA de 245,000 vacunas para prevenir casos de influenza. La Secretaría de Salud en el estado dispone de 245,000 dosis para prevenir el virus de la influenza, que de acuerdo al secretario Alberto Jongitud, se prevé en este año un incremento en los casos. Es el comportamiento propio del virus, a las mutaciones que tiene el virus, eso es lo que epidemiológicamente, históricamente se ha visto. No hay un factor específico, es la propia, conducta o evolución que tienen las enfermedades virales. A la fecha comentó hay 7 casos detectados, los cuales no representan riesgo para los portadores. Nosotros estamos teniendo aproximadamente ya hay cerca de 5,000 casos a la semana de infecciones respiratorias agudas, que es lo normal para este tiempo, y a un determinado número de personas se les hace por protocolo el análisis para ver si tienen el virus de la influenza. Llevamos solo 7 casos confirmados del virus H3N2, que no es grave, es un virus como de cualquier gripa, por decirlo así. No hemos tenido presencia del virus H1N1. El secretario de Salud, Alberto Jongitud, hizo un llamado a la población en general a extremar medidas preventivas en esta temporada, poniendo mayor atención en niños menores de 5 años y adultos mayores, además de que acudan a las unidades de salud a vacunarse contra la influenza cuanto antes. En una más de las notas, con una inversión superior a los 500,000 pesos, equipan a la Policía Municipal de Nativitas. El Ayuntamiento de Nativitas, que dirige el presidente municipal, Óscar Murías Juárez, entregó uniformes y equipo táctico a los elementos de seguridad municipal el pasado lunes, donde el alcalde resaltó que se busca eficientar su trabajo y dar mejores resultados en favor de los ciudadanos, pues añadió que para que la población se sienta segura, la Policía Municipal debe de contar con las herramientas necesarias para desempeñar mejor su trabajo, y por ello es que se entregaron chalecos antibalas, fornituras, juegos de esposas, bastones PR-24, lámparas tácticas, gases, silbatos, así como uniformes completos para los elementos que componen el área de seguridad pública municipal, a la que exhortó a trabajar de manera incansable y dar confianza así a la ciudadanía. Cambiando de información y de región, le comento que la tarde de este jueves se registró una intensa movilización de policías municipales, así como de paramédicos de servicios prehospitalarios y de la Cruz Roja, después de que un sujeto a bordo de una camioneta arrollara varios puestos de comerciantes ambulantes ubicados sobre la calle Juárez, esquina con 16 de septiembre, esto allá en San Martín Texmelucan, además de atropellar a 2 personas que viajaban a bordo de una motoneta, mismas que resultaron lesionadas y fueron trasladadas a unos socomio de la cabecera municipal para recibir mayor atención médica, mientras que el conductor fue detenido por las policías municipales y puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Por otro lado, en una más de las notas, preparan desfile conmemorativo al aniversario de la Revolución Mexicana. Allá en San Martín Texmelucan, el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan dio a conocer que 25 contingentes que abarcan instituciones educativas públicas y privadas, desde educación preescolar hasta nivel superior, así como clubes deportivos y asociaciones civiles, participarán en el desfile conmemorativo al aniversario de la Revolución Mexicana, el cual recorrerá las principales calles del municipio de San Martín Texmelucan, como la Avenida Libertad Norte-Sur, Avenida Morelos,
y Avenida Josefa Ortiz de Domínguez, dando inicio en el Monumento a la Unificación Obrera, mejor conocida como Hombres Fuertes, y culminando en Boulevard Xicoténcatl alrededor de las 9 horas el próximo lunes 20 de noviembre. Y en una más de las notas dentro de este primer bloque de noticias, redoblará Comisaría de Texmelucan seguridad durante el denominado Buen Fin. La Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal redoblará la vigilancia en tiendas, restaurantes, mueblerías, casas de empeño, tiendas departamentales, entre otros rubros, por el Buen Fin en San Martín Texmelucan. Asimismo, recomendó que en los 4 días los compradores eviten llevar dinero en efectivo o contarlo frente a extraños, así como ir siempre acompañados a realizar sus compras. Los rondines en donde se redoblará la vigilancia será en zonas comerciales y más concurridas para evitar algún contratiempo para los comercios y desde luego para todos los que acudan en busca de diversas ofertas a realizar sus compras. Y bueno, pues dentro de lo que es este tema, pues también desde aquí les recomendamos pues no hacer compras de artículos que bueno, pues no valgan la pena y mucho menos que no sean de primera necesidad. Así es que bueno, pues dentro de lo que es este fin de semana, pues ahí la información correspondiente a aquella zona. Nos vamos a una muy breve pausa, continúa con nosotros, regresamos con más información. Manos está la solución. La prevención es tarea de todos. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50%. Y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Continuamos con más aquí en este espacio informativo de Noticias al Día y dentro de este segundo bloque le comento que promueven programa de educación vial y prevención del delito en Coronango. Para ir preparando y concientizando a las nuevas generaciones en temas de cultura vial, la Comisaría de Seguridad Pública de Santa María Coronango realizó un breve curso de educación vial en el Colegio Catarina de San Juan, ubicado en inmediaciones del Parque Industrial Coronango, en el cual se impartió a los alumnos de kinder y primaria, a quienes, pues en una breve explicación en las aulas, se les enseñó el significado de las señales, a ser corteses al conducir y como peatones a cruzar en las esquinas y lugares indicados en donde no expongan su integridad. Además, se colocó señalética en la calle donde se prohíbe estacionarse y dar vuelta en U, esperando que los padres de familia pues respeten también estas medidas y así se agilice el tráfico en la Avenida de las Flores, esquina con Tlaxcala, en donde se ubica dicho instituto educativo. Por otro lado, en otro más de los municipios del octavo distrito y dentro de lo que es este segundo bloque, en Domingo Arenas continúan invitando a participar en el programa de activación física familiar que es completamente gratuito. Hola amigos, como regidora de educación y deporte, les seguimos invitando al programa de activación familiar.
que asistan a las clases martes y jueves, ya que son en 4 horarios, de 4 de la tarde a 8 de la noche, y los seguimos invitando, ya que pues es una clase para familia y para que estemos saludables. Bien, como ya lo comentó la compañera Lorena, este programa de activación familiar es para todos ustedes, niños, niñas, jóvenes, señoritas, adultos. Este programa está abierto para todo el público en general y es totalmente gratuito. También queremos comentarle que para poder acceder a este programa tienen que conseguir una beca. Esta beca la entregamos nosotros aquí en Presidencia Municipal. Lo único que tienen que hacer es acudir a las instalaciones de la misma para que podamos decirles los requisitos para poder obtener esta beca de programa de activación familiar. Y recordándoles que esto lo estamos llevando a cabo los días martes y jueves a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche en cuatro clases. Claro, como ya lo dijo la regidora y el secretario general, los invitamos a todas las personas de Domingo Arenas que se integren a este programa. Es un programa para prevenir enfermedades cardiovasculares. El programa consiste en ejercicio como tal, el workout conocido de esa manera. Es para toda la familia, se les va a realizar una prueba de acondicionamiento físico y de acuerdo al resultado es como se les va a dar la carga de trabajo en ejercicio. Mi nombre es Fabián Toxqui Vázquez, soy el director general de la Escuela Líder, la que está en convenio con el ayuntamiento. Los invitamos y pues actívate porque tu corazón lo necesita. Así es. Por otra parte, Edil de Huejotzingo da a conocer a generales montos y procedencia del recurso para organización del carnaval durante su administración. Durante la segunda asamblea entre autoridades, comité y representantes de los diversos grupos y batallones del carnaval de Huejotzingo 2018, el presidente municipal Carlos Alberto Morales Álvarez dio a conocer los montos y procedencia del recurso que se ha destinado para la organización y realización de cada una de las ediciones del carnaval durante su administración, de la que resaltó es de las que más han aportado, principalmente para que se lleve a cabo de la manera más segura, y prueba de ello fueron los últimos 3 años, según lo comentó el edil Huejotzinca. Y sin lugar a duda, algo que tengo que rescatar, que para mí es lo más importante, es precisamente la organización, el orden y la seguridad en los últimos carnavales del municipio de Huejotzinca. Para mí eso es fundamental, antes que cualquier cosa, la seguridad, tanto de los que participan como de quienes nos visitan. Algunos preguntan, de los que llegan como nuevos generales, si este ayuntamiento da más apoyo que los anteriores, por ejemplo, ¿no? Pues yo recibí un carnaval que, valga la expresión, recibía 300 mil pesos. Y en este año estoy entregando, o voy a entregar, primero Dios, hacia el 2018. Bueno, en este, voy a empezar este mes, pero hacia el 2018 voy a estar entregando 700 mil pesos. ¿Para qué es? Pues para la organización del carnaval, para la seguridad, y una parte también importante es para los batallones. De igual forma, bueno, en el tema del patrocinio, pues el trato es directamente con ustedes, con el comité y con la cervecería. Yo desde un principio lo he planteado, es un tema en el que solamente me meto para el tema administrativo, para que yo pueda abonar en un momento dado, porque se firma un convenio y se entrega un CFDI o una factura electrónica y posteriormente se les entrega el patrocinio. Esa ya es una cuestión que ven de manera directa tanto los generales, el comité del carnaval, así como con la cervecería. No hay un solo peso del gobierno estatal, no hay un solo peso del gobierno federal. Y también me hicieron la pregunta, los festivales que gestioné ante la Cámara de Diputados, que fueron Máscaras del Carnaval, que fueron la fundación, el aniversario de la fundación de Huejotzingo y el Festival de Teatro de Calle, son recursos que se gestionan ante la Cámara de Diputados y que están etiquetados para realizar, no estaban porque ya desaparecieron esos programas. Estaban etiquetados hasta antes de que surgiera la Secretaría de Cultura, porque antes era Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hasta antes de que surgiera la Secretaría de Cultura, estaban etiquetados para hacer festivales culturales.
no para repartir un apoyo o para repartir, para rentar un caballo o para comprar un traje del carnaval. Eso se los comento para que quede muy claro y repito, sin lugar a duda, por lo menos en los 4 carnavales que llevo, empecé con un comité, ahora está otro comité, en los 4 carnavales que llevo, a no ser porque nos invitan a hacer una rueda de prensa de parte de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, esa es la única parte, debo reconocer, nos apoyan con la rueda de prensa, de ahí en fuera, en los 4 carnavales que llevo, no sé antes, pero en los 4 carnavales que llevo, no hay aportado ni un solo peso de parte del Gobierno del Estado de Puebla, ni un solo peso del Gobierno de la República. Para ir concluyendo con nuestra información de este día, autoridades de Huejotzingo dan banderazo de inicio a trabajos de pavimentación en Xalmimilulco. Este miércoles, Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente de Huejotzingo, dio el banderazo de inicio para la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Corpus Christi en la Junta Auxiliar de Santana, Xalmimilulco, en donde los integrantes del Comité de Obra agradecieron la pavimentación de esta vialidad que por muchos años habían sido o habían solicitado sin respuesta alguna. Al respecto, el edil Huejotzinga resaltó el compromiso de cumplir con las necesidades que requieren en las diferentes juntas auxiliares y en este caso allá en Xalmimilulco, de la que subrayó es fuente de desarrollo para el municipio y la región. Pues de esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día y bueno, les recuerdo, nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes, o más bien cada lunes y miércoles, ahorita por la situación dentro de lo que son las diferentes asambleas del Comité del Carnaval de Huejotzingo, únicamente los días viernes estaremos a las 9:30 de la noche para darle a conocer toda la información, así como el día de hoy, y lunes y miércoles en horario normal a las 9 de la noche a través de este canal Metrópoli Televisión. Además, recuerde seguirnos en redes sociales, nos encuentra como Garco Producciones. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión y le deseo pase un gran fin de semana. Ojalá también aproveche para salir con la familia a algunos de los diferentes eventos que se encuentren cerca de su localidad o bueno, también de algunos que aquí mismo les vamos dando a conocer cada viernes, cada fin de semana. Pásela muy bien, esto ha sido todo por esta ocasión. Que tenga un estupendo fin de semana. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.